My colleagues, can you just confirm if Honorable Minister from ¿Pueden, por favor, confirmarme si el excelentísimo ministro de la República Dominicana ha podido conectarse? Renato, hola. Is it? That is the minister. The minister is... That is Minister Fulcar speaking. Hola, un placer, mucho gusto. Okay. Mi micrófono está apagado. Christopher, on va commencer, s'il te plaît. Vamos a empezar, por favor. Christopher. 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 Ok. Mesdames et messieurs, bonsoir. Muy buenas tardes a todos. Muy buenos días. Soy Ido Yao, director provisional de la Oficina Internacional de Educación, la OIE. La señora Estefanía Giannini, ADG de Educación, en la oficina de la directora general de la UNESCO. Señor Dodzi Kokoroko, ministro de Enseñanza Primaria, Secundaria y Técnica de la República de Togo. Su Excelencia, señor Roberto Fulcar, ministro de Educación de República Dominicana, sus excelencias, señora embajadora Denise Oufouet-Boigny, delegada permanente de Côte d'Ivoire ante la UNESCO y presidenta del subgrupo de educación en el grupo africano, sus excelencias, señoras y señores embajadoras y embajadores delegados permanentes ante la UNESCO, señoras y señores directores de pedagogía y programas escolares en los ministerios de educación, señoras y señores, queridos amigos, estimados invitados, en nombre de todo el equipo de la Oficina Internacional de Educación, quisiera en primer lugar expresar nuestro más sincero agradecimiento a la señora Estefanía Giannini y al señor ministro, a los ministros de Togo y República Dominicana, por haber amablemente aceptado inaugurar este webinario que organizamos
con apoyo de la División de Políticas y Educación a lo largo de toda la vida en la sede. Y quiero agradecer al señor Sacrún y a su equipo por su valiosísima colaboración. Justo antes de intervenir, se me ha indicado que tenemos 694 personas inscritas en este webinario. Se trata de personas que están con nosotros desde África, América Latina, el Pacífico, el sureste de Asia, es decir, realmente desde todo el mundo. Este webinario, como ya lo hemos dicho, dispone de interpretación a tres idiomas, español, francés e inglés, y estamos preparando otro webinario sobre este mismo tema, con los países, mejor dicho, de habla portuguesa. Muchas gracias a todos por haber aceptado participar y por darle a nuestra oficina la posibilidad de recabar informaciones que le permitan luego ir dando los últimos toques a su estrategia en función, pues, de los distintos países. Y quisiera dar la palabra, pues, sin más dilación, a la señora Stefania Giannini para que inaugure este webinario. Muchas gracias, querido Ido, señor director. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Sus excelencias, queridos amigos, es un verdadero placer poder estar aquí con todos ustedes hoy con motivo de este primer webinario sobre los programas escolares en los tiempos de la COVID-19. Se trata de un tema, sin duda alguna, que se sitúa en el corazón mismo de la acción a nivel de la educación. Y sabemos que a día de hoy estamos utilizando, evidentemente, todo lo que nos aporte la Oficina Internacional de Educación como punto focal y plataforma de conocimientos, diálogo sobre todas estas temáticas relacionadas con los programas y planes de estudio. Quisiera referirme brevemente al impacto, justamente, que ha tenido la crisis de la COVID-19 en los sistemas educativos, en la educación en general, para concentrarme luego en el papel de la OIE, papel que debería desempeñar en los próximos meses y años. La pandemia de la COVID-19, desafortunadamente, ha agudizado las desigualdades educativas y supone una amenaza también para el futuro de una generación entera. Como saben, nuestro secretario general, Antonio Gutiérrez, publicó un documento de política en el que la UNESCO también aportó su contribución el verano pasado y habló justamente de la situación catastrófica generada por esta COVID. Y en este contexto se convocó la reunión la semana pasada de la Cumbre Mundial sobre Educación con 14 jefes de Estado y de Gobierno que participaron y toda una serie también de ministros competentes. Y el mensaje fue muy claro: proteger la educación, darle financiación, que la educación figure en primeras línea en las políticas de recuperación sostenibles que queremos desarrollar. Disponemos ahora, pues, de una hoja de ruta con acciones, pues, prioritarias claramente definidas, y esas acciones ahora correrán en los próximos 12-15 meses para evitar justamente el que se dé esa catástrofe vaticinada por el secretario general de Naciones Unidas con respecto, pues, a la juventud y a la que ya me he referido anteriormente. Se trata ahora de concentrarnos en que se reabran las escuelas de manera segura, apoyar a los estudiantes también, invertir en competencias, en desarrollo y en acortar la brecha digital. Los programas escolares se sitúan en el corazón de todas estas acciones. Hay que organizar el aprendizaje en función de los programas de estudio, y todo esto se ha visto evidentemente muy afectado por la COVID-19. Prácticamente 500 millones de educados se han visto excluidos porque no tenían acceso a las plataformas de aprendizaje. Hemos visto cómo efectivamente son muchos países los que se han visto afectados. Son datos estos de las últimas semanas. Pero muchos países están haciendo grandes
progresos, ajustando sus programas de estudio a otros modelos alternativos, por ejemplo, utilizando la radio, la televisión e incluso los teléfonos móviles. Hemos visto cómo hay muchos modelos híbridos que se han desarrollado en los últimos 9 meses. Desde que surgiera este brote de la COVID-19, prácticamente 150 socios han aunado fuerzas en la coalición para la educación para desarrollar plataformas educativas a distancia, formar a los profesores también para que puedan utilizar esas herramientas de manera eficaz y poder también producir contenidos para esas plataformas. Estamos ahora trabajando en algunos países, como por ejemplo la República Democrática de Congo, concretamente para adaptar los programas de la enseñanza primaria. Y estamos desarrollando pues distintas iniciativas en este sentido. También en otros países hemos establecido un dispositivo en el que los profesores van a poder estar conectados gracias a los formatos móviles. En Ecuador también tenemos unas directrices justamente para los profesores y las familias que se han podido enviar a las comunidades más remotas gracias a la radio, por ejemplo. Estamos hablando del 70% prácticamente de la población del país que no dispone de conectividad. Lo que quisiera que consideren al hablar aquí ahora de los programas de estudio en la era de la COVID es la situación de los países en desarrollo, pero también de los países desarrollados, porque esta es la primera verdadera crisis mundial que vivimos. Es la primera vez de la historia en que todos los países se dan cuenta que las escuelas están realmente en el centro de la cohesión social y que no son únicamente un lugar en donde se aprende, donde los niños aprenden. Se trata de identificar pues, los factores de los programas escolares que requieren acciones a medio y largo plazo para poder atenuar el impacto del hecho de que los niños no hayan ido a clase. En segundo lugar, hay que ver la capacidad de respuesta y de ajustar los programas a la ciudadanía mundial, el desarrollo sostenible. Hay que estar preparados también para las emergencias que surjan en el ámbito de la salud o de la educación. Los gobiernos tienen que decidir también qué van a priorizar dentro de los programas de estudio y cómo lo van a hacer. Hay distintas posibilidades justamente para estar a la altura de las expectativas que tenemos en materia de programas escolares. Por ejemplo, podríamos tratar de tener aprendizajes más integrados y transdisciplinarios. Hay que tener enfoques también reactivos de respuesta para aplicar el hecho de que necesitamos programas de estudio que puedan aplicarse en línea. Sabemos que hay muchos avances gracias a los TIC y esto permite que se aprenda en cualquier momento, en cualquier lugar, gracias a toda una serie de contenidos, trayectorias, interacciones que no se limitan en cuanto a tiempo, espacio o profesores. La digitalización de los planes de estudio por ello es fundamental. Y por último, los recursos educativos abiertos y es algo que también se está desarrollando con distintos actores como los centros de desarrollo de programas de estudio nacionales, los medios o las redes sociales, etcétera. Todo esto tiene que cambiar de manera que se abra una nueva era con nuevos modelos. Vemos que evidentemente la pandemia nos da muchos desafíos, pero también supone una oportunidad, sin duda alguna, porque supone la posibilidad de cambiar, de transformar. Y estas oportunidades nos permitirá sentar nuevas bases para el futuro. Esta es una ocasión para repensar las cosas, para trabajar a escala mundial y la Oficina de Educación puede de esta manera también atender las necesidades de los Estados miembros en el ámbito del desarrollo de los planes de estudio y tendríamos así una visión más amplia que nos permita realmente tener una educación para el desarrollo sostenible más inclusiva y más completa. Muchas gracias y les deseo un seminario muy fructífero. Muchas gracias, Estefanía. Gracias por estas palabras de apoyo y gracias por haber recordado los grandes desafíos que se plantean con la COVID-19 y por habernos orientado
para que este seminario sea realmente exitoso. Voy a dar la palabra ahora a su excelencia, el señor ministro de República Dominicana. Tiene usted la palabra. Ministro de Educación de República Dominicana, tiene la palabra. Señora Estefanía Giannini, asistente del director general de la UNESCO para el sector educación. Señor Yao Ido, director en funciones de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO. Señor Samuel Conde, presidente de Acción Empresarial por la Educación de la República Dominicana, EDUCA. Señores autoridades nacionales presentes. Reciban todos un grato saludo del gobierno y del pueblo de la República Dominicana. El propósito más elevado que puede abrazar la gestión educativa de un gobierno democrático y justo es garantizar el acceso universal e igualitario de todos sus niños, niñas, jóvenes y adolescentes a una educación de calidad. Por eso, en el día de hoy, quiero reiterar una idea que para nosotros es crucial, la de que la educación constituye la vía más expedita para romper la cadena de reproducción de la pobreza, garantizar equidad, inclusión y desarrollo sostenible. Ese es el camino que ha escogido el gobierno dominicano, el de convertir esta dificultad en la gran oportunidad para restaurar un nuevo modelo de educación incluyente, pertinente, trascendente y con calidad. Mediante el Plan Educación para Todos, Preservando la Salud, que ya hemos puesto en marcha para el sistema de educación preuniversitario en la República Dominicana, procuramos cerrar brechas y garantizar que nadie se quede atrás, para lo cual hemos articulado una diversidad de medios como televisión, radio, material impreso, internet, entre otros, como vehículos alternativos para el desarrollo de competencias pertinentes y relevantes en nuestros estudiantes. Nuestro gran desafío consiste en garantizar la continuidad de los procesos educativos sin arriesgar la salud y la vida de los estudiantes, la comunidad educativa y las familias, amenazadas todas por la presencia del COVID-19, es decir, garantizar educación para todos, preservando la salud. Necesitamos que los 2.8 millones de estudiantes de nuestro sistema educativo no interrumpan sus estudios y no pierdan tiempo en esta, que es la etapa más productiva en la evolución de sus vidas desde el punto de vista de la construcción del conocimiento. Pero estamos frente al problema de que no podemos retornar a los planteles sin correr un serio riesgo de contagio masivo del coronavirus. Conscientes de la trascendencia del problema de la educación en el contexto del COVID-19, en el Ministerio de Educación de la República Dominicana, hemos dialogado horizontalmente con los distintos sectores representativos del país, con las organizaciones sociales y las instituciones vinculadas al quehacer educativo. También lo hicimos con organismos internacionales que trabajan la educación desde distintos ámbitos, en procura de construir soluciones al círculo de obstáculos de problema. ¿A qué nos referimos cuando decimos un círculo de obstáculos? Veamos, como no podemos iniciar el año escolar 2020-2021 bajo la modalidad de educación presencial, estamos obligados a recurrir a la educación a distancia, o de lo contrario, sentarnos a esperar a que termine la pandemia. Hemos decidido llevar a cabo el año escolar de forma no presencial, sino bajo la modalidad de educación a distancia. Para ello, se requiere el apoyo de la familia, es decir, que los padres y las madres nos acompañen en este proceso para garantizar que sus hijos tengan un buen desempeño. Hemos consultado a las familias y obtenido mediante encuesta el informe de que el 98% de ellas están dispuestos a participar del proceso. Pero ocurre que las familias dominicanas, aún estando comprometidas con la educación de sus hijos y dispuestas a colaborar, ellos no disponen de las competencias metodológicas, de modo que pueda resultar eficaz y pueda resultar
agradable y entretenido ese acompañamiento a sus hijos. El gobierno dominicano ha decidido aportarle la inducción necesaria a los padres, a las madres y a los tutores. Este programa con la familia lo realizaremos con la colaboración de los maestros, pero ocurre que nuestros educadores no disponen de la formación requerida tanto en el uso de las tecnologías aplicadas a la educación como en el dominio de metodologías de educación no presencial o educación a distancia. La tecnología cumple un rol estelar, de enorme potencial en la nueva normalidad de la educación. En ese sentido, lograr que nuestros propósitos se cumplan implica un arduo proceso de dotación de dispositivos a cada maestro y a cada estudiante. Implica también garantizar conectividad en sus hogares, emprender un innovador proceso de priorización curricular y capacitar a nuestros docentes en el dominio de la tecnología de educación a distancia, junto al suministro de educación y de alimentación universal para todos. Estos procesos presentan ya avances importantes. Hemos garantizado la cobertura nacional a través de todas las plantas televisoras del país, además de la televisión tradicional, también la transmisión por cable y por canales de QHF. Hemos articulado con más de 100 emisoras que a nivel nacional van a acompañar el proceso para que todos nuestros estudiantes tengan acceso a la educación a partir del próximo lunes 2 de noviembre. Realizaremos una simplificación curricular que ya está en término, convirtiéndolo en contenidos que luego han sido y están siendo adecuados a escaletas y a guiones, los cuales serán producidos por una gran cantidad de productores del país y expuestos por 50 maestros que fueron elegidos mediante un casting nacional para ser maestros modelos de la República Dominicana. Hemos ejecutado la entrega de cuadernillos en todo el territorio nacional, que son las guías mediante las cuales las familias van a conducir el aprendizaje de los estudiantes en conjunto con los profesores. Nos encontramos en el proceso de la capacitación del personal docente, en las cuales contamos con la inscripción del 100% de los maestros y maestras del sector público y un gran porcentaje de los profesores del sector privado, recibiendo contenidos a través de todas las plataformas digitales y de los medios de comunicación por los cuales se transmiten. Nos preparamos para graduar ciudadanos y ciudadanas del mundo, de hoy y de mañana. Y por eso surge dentro de nuestro plan de educación las cátedras ciudadanas, que constituyen un proyecto para apoyar el desarrollo del currículum y demás planes educativos, y de esta forma lograr una oferta de educación cónsona con las exigencias del mundo actual para todas las personas. Las cátedras ciudadanas constituyen un conjunto de proyectos de multisalida para contribuir a la formación integral de los escolares mediante el fortalecimiento de su identidad y el sano orgullo nacional, el aprecio y disfrute de la cultura artística y social, del patrimonio universal, haciendo de ellos ciudadanos cívicos, respetuosos de las normas sustantivas y formales de la vida en sociedad, regidos por valores, legado de los próceres y patriotas nacionales, y con la capacidad intelectual para emitir juicios bien fundamentados sobre su propio accionar y el de los demás, y participar de forma crítica, productiva y asertiva en la sociedad de hoy. Estamos trabajando en un plan para proveer de forma semanal a la familia de alimentos crudos. Estos partirán de 5 elementos básicos. En primer lugar, de la tabla alimentaria de la FAO, que establece la necesidad de nutrientes de cada alumno en función de su edad. Priorizar los productos nacionales, dotar de alimentos crudos capaces, empacados, respetando los protocolos sanitarios, entregados semanalmente a través de los centros educativos a las familias y entregados directamente a cada hogar en función del número de estudiantes de ese hogar. Aspiramos que el objetivo de desarrollo sostenible número 4,
de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover aprendizajes durante toda la vida para todos, sea pronto una hermosa realidad en todo el mundo. En la República Dominicana, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, tenemos la determinación de lograrlo, haciendo la inversión económica necesaria para el financiamiento de esta política sin precedentes en la historia de la República Dominicana. Señoras y señores, aspiramos a que podamos lograr este propósito en todo el mundo. Vamos a volar juntos. Atrevámonos a convertir el mundo en una gigantesca escuela, una escuela que se redescubra y que se aprenda todos los días. Muchas gracias. Merci, merci infiniment. Muchas gracias, señor ministro. Gracias por habernos expuesto las distintas insuficiencias que se han identificado debido a la COVID y los rumbos que hay que tomar en cuanto a las reformas educativas que es necesario llevar a cabo. Gracias por su intervención. Voy a dar la palabra ahora al señor ministro de República de Togo, ministro de Enseñanza Primaria, Secundaria y Técnica. Señor ministro, si está usted conectado, le ofrezco la palabra. Aparentemente me han indicado que tiene algunos problemas de conexión, pero acababa de recibir yo un mensaje que decía que sí había podido conectarse. Señor ministro, ¿está con nosotros? Bien, entonces, entre tanto, Estefanía, lo que podríamos hacer sería seguir adelante y si el señor ministro logra conectarse, pues interrumpiremos el debate en curso y le daremos la palabra. Así que vamos a seguir adelante si están de acuerdo. Estefanía, sí, sí, cómo no. Muchas gracias. Señoras y señores, acabamos de escuchar pues la intervención del ministro de Educación de República Dominicana. Esperamos ahora la intervención también de Togo. Estas eran las tres primeras intervenciones inaugurales y ahora, después de la ceremonia posinaugural, vamos a empezar ya con las sesiones técnicas. Pero antes de dar la palabra a una de mis compañeras, la señora Perrin, para algunas informaciones útiles. Perrin va a indicarles, pues, cómo. Perrin. Ok. The informations are on the slides, just for you to know about them, and they will share them with the panelists. It's now my pleasure. Let us go to the session, technical sessions. Muy bien. Vamos a pasar entonces a las sesiones técnicas y voy a dar la palabra a Dagmara, a la señora Dagmara Georgescu. Será ella como responsable UNESCO de la oficina de Beirut, será ella quien modere esta sección de nuestro webinario. Adelante, Dagmara. Sí, muchas gracias. Gracias al doctor Ido. Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero placer presentar a los panelistas de esta primera sesión que evocará y hablará del impacto en los planes de estudio de la COVID-19. Como saben, en estos tiempos difíciles es complicado viajar, ¿verdad? Es mucho más complicado de lo que era antes, así que les invito a un viaje virtual por las Américas, Asia y por África también. Tenemos a tres panelistas, disponen cada uno de 5 minutos. Por favor, les pido que respeten el tiempo y al cabo de 5 minutos les informaré de que ya han agotado su tiempo. Vamos a empezar por las Américas. Señor Samuel Conde, de República Dominicana,
que es un excelente ejemplo de un feliz casamiento entre el mundo empresarial y la educación. Es un hombre de negocios conocido y al mismo tiempo se interesa mucho por la educación. Es presidente de Educa. Señor Samuel Conde, tiene usted la palabra. Adelante. Mr. Conde. Thank you very much. Yes, one second, let me eliminate the language interpretation here. Can you hear me okay? ¿Se me oye bien? Sí, le oímos muy bien. Yes, please. Adelante. Very well, I will speak in Spanish. Voy a hablar en español. Señora Estefanía Giannini, Assistant Director General de la UNESCO, para... One second, please, let me... Señora Estefanía Giannini, Assistant Director General de la UNESCO para el sector educación. Señor Yado Ido, director en funciones de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO. Señores ministros y autoridades nacionales presentes, tengan todos un excelente día. En primer lugar, quiero agradecer a la UNESCO por la invitación de participar en este espacio. Permítaseme también felicitar a la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO por el rol de liderazgo que viene desempeñando en repensar la educación en las circunstancias actuales. En particular, bajo la dirección del señor Yao Ido, cuyos aportes han sido invaluables para Educa y para la República Dominicana. El mundo cambió casi de inmediato, cuando promediando el mes de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la situación de pandemia. Como consecuencia de la expansión acelerada de la enfermedad del COVID-19. También cambió la República Dominicana. Todos lamentamos hoy la triste pérdida de más de 2.000 vidas de compatriotas afectados por este mal. Asistimos también a una desaceleración de la economía debido a que algunos motores, como el turismo, literalmente se han apagado. En educación, por su parte, los efectos no se han hecho esperar. En este marco me permito dejar cuatro lecciones que venimos aprendiendo y que entiendo pueden ser de interés para el resto de los países miembros de la UNESCO, no solamente aquellos en desarrollo. La UNESCO misma ha estimado que como consecuencia de esta pandemia, más de 28 millones de niños saldrán de la educación para nunca volver. La sociedad dominicana está trabajando mancomunadamente para evitar que esto sea el caso, sea un caso significativo para nuestros adolescentes. De modo que la primera lección que queremos compartir es que este es un momento para enfocarse en todo aquello que une a los actores como miembros de una sociedad, mucho más que en aquellas pequeñas cosas que pueden separarnos. Es importante entender que en ningún caso pueden hacer frente las autoridades nacionales solas al desafío que tienen por delante. Por eso, instituciones como Educa, que representa el compromiso del sector empresarial con la educación del país, está apoyando el diseño de políticas públicas de excepción en materia educativa. También involucrándose en acercar a diferentes empresas como las tecnológicas y de comunicaciones tan relevantes que en este tiempo. Igualmente, fortaleciendo la veeduría social y trayendo legitimidad a la adquisición de bienes y servicios en momentos donde los procesos de excepción y urgencia son la norma. En segundo término, la pandemia ofrece la oportunidad para revisar y redefinir nuestros currículos. ¿Qué aprenden? ¿Para qué aprenden? ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? ¿Y en qué tiempo? Todas son interrogantes que adquieren una nueva dimensión a la luz de las actuales circunstancias. En los hechos, estamos asistiendo
a un acelerado y vertiginoso proceso de redefinición de la escuela. Hemos caído en cuenta que las condiciones tecnológicas estaban allí, disponibles para cambiar los procesos educativos, pero por diversas razones, entre estas las culturales, el sistema se había resistido a cambiar. Hoy podemos repensar el modelo educativo, redefiniendo los roles de la tecnología, la función del docente, el uso del tiempo y la revitalización de la presencialidad combinada con el trabajo remoto. Todo lo anterior con la intención de reenfocar el perfil de egreso de los estudiantes, enfatizando sobre la formación de sus cualidades republicanas en tanto ciudadanos por sobre la dimensión meramente institucional de la educación. La tercera lección que quiero compartir con ustedes es la certeza, más todavía la convicción, de que la pandemia ha representado para la educación el retorno de la familia como un actor relevante en el proceso educativo de sus hijos. El hogar, los padres y la familia junto a estos tiene un espacio que cumplir como coeducadora y socios principales de los docentes. Por último, y a modo de cuarta lección y cierre, la tecnología cumple un rol relevante, de enorme potencial en la nueva normalidad de la educación, pero sigue siendo una función meramente instrumental. Siguen siendo los docentes, los artífices del proceso de aprendizaje de sus estudiantes. No obstante, su perfil, funciones y acciones deben mutar radicalmente de aquel que ostenta el monopolio del conocimiento y pretende el logro de estándares hacia otro que promueva la curiosidad, despierte los talentos únicos de cada estudiante y permita que estos alcancen su máximo potencial. Muchísimas gracias. Thank you very much, Mr. Samuel Conde. Sí, muchísimas gracias, señor Samuel Conde. Bueno, como moderadora me ha felicitado usted muchísimo el trabajo porque ha respetado usted el tiempo de que disponíamos y también nos ha permitido usted darnos cuenta nuevamente de que esta crisis puede ser también una oportunidad, sobre todo en lo que tiene que ver con los programas de enseñanza, porque hay toda una serie de cambios, de reformas de los programas que han estado siendo pedidos y usted explica que probablemente haya ese ímpetu y sea probablemente el momento para que esta solicitud pues se convierta en algo concreto para ver qué se aprende, cómo se aprende y hacerlo uniendo las fuerzas, uniendo a los interesados y trabajando estrechamente con las familias. Realmente muchísimas gracias por esta primera contribución y quiero decir que tendrá usted la oportunidad también de responder algunas preguntas o comentarios que se formulen al final. Sí, disculpe usted. Se me informa que el ministro de Togo ya está en línea. Vamos a darle unos minutos para su intervención. Señor ministro de Togo, tiene usted la palabra. Adelante, por favor. Monsieur le ministre. Señor ministro. On m'a signalé que monsieur le ministre est connecté et, se me ha dicho que el señor ministro está conectado y sin embargo no escuchamos su intervención. Tal vez se trate de un problema técnico. Señor ministro, ¿nos puede interrumpir usted para hacer uso de la palabra cuando consiga conectarse? Entonces continuamos, Dagmara. Sí, doctor Ido. Vámonos a Asia, a Malasia. Vamos a escuchar a la señora Subong, la doctora Subong, especialista de programas de educación. Hemos hablado de que es el momento idóneo para los cambios de programas y le voy a dar inmediatamente la palabra a la doctora Subun, que también trabaja para el Ministerio de Educación con todo lo que se refiere a la división de programa de enseñanza. Doctora, tiene usted la palabra. Sí, muchísimas gracias, Dagmara. Es un verdadero placer para mí estar aquí
para poder compartir con ustedes algunas de mis impresiones o mis puntos de vista. Estamos hablando de cómo se puede llevar a cabo esta modificación del programa de enseñanza en el marco universitario. Pero quiero decir que en los últimos meses, la única cosa que podemos decir que ha sido muy útil es que esto ha movilizado a muchas personas en medio de una reflexión. Porque cuando hay un confinamiento de las escuelas, surgen muchos problemas, muchos retos que tenemos que enfrentar. Y quiero agradecer a la Oficina Internacional de Educación por haber organizado esta reunión en la que nos podemos reunir todos los que elaboramos y ponemos en práctica el programa de educación o el currículo. La finalidad de este debate es generar una reflexión, generar un debate. Mi primera observación tiene que ver con relación a una nueva concepción de la concepción del programa. Estamos hablando de una tradición de organización lineal de todos los niveles, primaria, secundaria, universitario. Tradicionalmente, esa es la manera. Dejamos que sea el tiempo el que dicte nuestra concepción del programa. En el caso de esta pandemia, hemos tenido que enfrentar ese problema. Cuando los niños ya no están viniendo a la escuela o los estudiantes ya no vienen a la escuela, pues están muy preocupados cuando no aprenden lo que tendrían que haber aprendido hoy. Es decir, ¿cómo van a poder aprender mañana si no han aprendido lo que correspondía a hoy? Pues bien, ahora, después de la COVID-19, tendremos que llevar a cabo una nueva reflexión sobre cómo podemos desarrollar los programas de enseñanza, que no pueden seguir siendo lineares, no puede seguir siendo tema por tema. Tenemos que llevar a cabo una profunda reflexión y una concepción que sea viable. Otra cosa, hemos estado focalizados en disciplinas autónomas, asignaturas autónomas, y durante el periodo que ha durado esta pandemia, hemos escuchado muchas historias de las fuerzas de policía, de los trabajadores sanitarios, de las sinergias y también las lecciones negativas de la naturaleza egoísta de los seres humanos. O sea que todo esto son elementos a aprender, pero no estamos aprovechándolo. Por consiguiente, me parece que tenemos que reconcebir el programa considerando qué es lo que es importante enseñarle a los estudiantes y ello en las escuelas, en las universidades. ¿Es solo temas académicos? ¿O tenemos que tratar de aprender de una manera más temática en la concepción o una manera más integrada, como estaba diciendo anteriormente Estefania Giannini? Y también tenemos que ver la concepción basada en procesos. Tradicionalmente, utilizamos temas, por ejemplo, en algún país, donde tenemos poco tiempo para que los niños aprendan en las escuelas, decimos, buenos, tal vez las ciencias o las matemáticas son más importantes y entonces enseñamos eso. Y se quita las otras ramas de la educación porque se piensa que son menos importantes. Pero nos tenemos que dar cuenta que tenemos que utilizar un sistema más inter o transdisciplinario. O sea que después de la COVID-19, pienso que tenemos cómo organizamos los temas, cómo organizamos los documentos. Otra cosa que nos preocupa a los que desarrollamos los programas es el miedo a la falta de preparación de los niños. Porque la idea del programa generalmente es preparar a un estudiante para que pase un examen. Pues bien, tal vez el examen no sea la cumbre. También tenemos que ver cómo se puede llevar a cabo el proceso de evaluación de manera más continua. Y estamos hablando también de la perspectiva pedagógica. Nos damos cuenta que a esta altura tenemos que dejar que el estudiante aprenda por sí y tenemos que facilitar este proceso. Tenemos que soltar la mano.
estamos hablando de un enfoque construido en torno del estudiante, pero no hemos sido muy exitosos, sobre todo en los países en desarrollo. Es decir, que cuando nos adelantamos en este enfoque centrado en el estudiante, tenemos que tener todos estos elementos en cuenta. Y es algo que todos hemos constatado, sobre todo en los países en desarrollo, pero también en los países desarrollados se constata. Estamos hablando de un enfoque híbrido. Y en muchos casos se trata simplemente de escoger esto o aquello. Para que se haga adecuadamente, tiene que haber una investigación subyacente. En el marco de esta pandemia, se ha recalcado una vez más la necesidad de la enseñanza crítica. La investigación, la tecnología en las escuelas, en los países en desarrollo, incluida Malasia, hemos visto que tenemos muchísimos problemas y también en otros países. O sea que la infraestructura, la tecnología es una cosa, por supuesto. Pero durante el confinamiento, los padres han tenido que desempeñar un papel en enseñarle a los niños. Doctora, disculpe usted que le interrumpa porque ha superado usted sus 5 minutos. Le ruego, por favor, que resuma su intervención. Disculpe usted. Un último elemento. Pues hay muchas estrategias anticuadas que se han utilizado, las tareas para el hogar, en buzones, etcétera. Y estas tecnologías anticuadas, que pues ahora tenemos que reconocer que es así y que hay que actualizarlas. Yo propondría que tomemos en cuenta que esta pandemia nos lleve a reflexionar sobre el poder de desarrollo de la mente y hacernos pensar como educadores que somos nosotros también los que tenemos que adaptarnos, tenemos que ver cómo cambiamos nuestra manera de reflexionar, de actuar, y el momento de actuar es ahora. Gracias, Dagmara. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Y le pido disculpas por haber interrumpido, pero es que tenemos que respetar el horario de que disponemos. Y el doctor Ido desea intervenir. Sí, señor ministro, tiene usted la palabra. ¿Tiene usted la palabra? Sí, muchísimas gracias. Bueno, he tenido problemas de conexión y les pido muchísimas disculpas por ello. Ahora, ¿cuáles son los retos que representa para nosotros esta epidemia de COVID-19 para el sector de la educación en el Togo? En primer lugar, evidentemente, hay que reorganizar las clases, las aulas, los horarios de trabajo. O sea que estamos acudiendo a lo que llamamos el doble flujo, es decir, las clases que tienen muchos estudiantes. Y así hemos aligerado también los programas. De manera que tengamos un calendario, un programa aligerado. Por otra parte, tenemos que pasar claramente a la tecnología digital. Es decir, mayor interacción y menos cosas que copiar. Más interacción entre el educando y el docente. Y aquí estamos concibiendo clases experimentales donde el docente pues transmite los impresos a los educandos. Estos lo leen antes de llegar a la clase y entonces se establece un diálogo entre el educando y el docente. O sea, que ya no es dictar una clase donde lo que se sobrecarga es la fatiga. O sea, que hay que encontrar los socios financieros de manera que podamos hacer llegar a los establecimientos esta tecnología digital. Bueno, tal vez no todos los estudiantes puedan tener un ordenador portátil, pero que por lo menos haya uno compartido, de manera que se puedan llevar a cabo las clases de manera interactiva. Algo de lo que tiene conciencia el gobierno, y para ello ha establecido 3 ejes principales para el sistema educativo. Por una parte, la construcción masiva de aulas a partir de enero de 2021,
para desatascar las aulas y tener plantillas humanas, máximo 40 estudiantes por aula. Y realmente estamos trabajando a brazo partido para la reforma de la estructura de formación de docentes, tanto de preescolar como de primaria, como de secundaria superior. O sea que ahí hay toda una reforma para todos estos niveles, llegando hasta la universidad pública, y llevar a cabo esta adaptación y capacitación del docente. Todo ello para una formación de calidad. La revolución numérica. Y nuestros establecimientos tienen que conocer la revolución digital que tanto esperamos. Es un poco el paquete que ha preparado nuestro gobierno, que constituye nuestra respuesta. Y una particularidad togolesa es que la vuelta al cole 2020-2021 se llevó a cabo en dos etapas, lo cual es la primera vez que sucede así en el caso de Togo. Pudimos conectar o interrelacionar la vuelta al cole pedagógica con la de los estudiantes para tomar en cuenta todas las cuestiones que tienen que ver con la enseñanza durante el periodo de COVID. Y el Instituto Nacional de Ciencias de la Educación de la Universidad de Togo pues ha guiado todo este proceso con dos días de formación para el grupo de formadores. Y ese grupo de formadores pues multiplican luego ese aprendizaje que han recibido de manera que pueda ser beneficioso de manera masiva. El 2 de noviembre tendremos la vuelta al cole oficial, y otra novedad para el sector educativo es ahora los expedientes pedagógicos o las boletas pedagógicas, que permiten llevar a cabo una presencia territorial de los docentes. Un último elemento característico de este curso escolar 2020-2021, pues tenemos un rumbo claro para los asesores pedagógicos, etcétera, para una enseñanza de calidad. Estamos estableciendo brigadas de inspectores que estaban jubilados, que se convertirán en una brigada itinerante de inspectores para velar porque las orientaciones pedagógicas que se han definido de manera concertada se apliquen en el terreno. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho? En torno a tres grandes ejes: la construcción masiva de clases escolares, la utilización de la tecnología digital y la calidad de la enseñanza a través de nuevas herramientas pedagógicas y la reforma institucional que se utiliza para la formación de docentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor ministro, por su intervención y justamente por todos estos ejes que se está siguiendo en COJO, que ha recalcado usted y que se tomará en cuenta en la UNESCO, sobre todo a partir de la Oficina Regional de Abuja. Dagmara, te vuelvo a pasar la palabra. Dagmara, the floor is yours. Dagmara, por favor. Thank you. Sí, muchas gracias, doctor. La doctora Sun Boon nos ha recordado, con toda razón, que si hablamos de una nueva reflexión en torno al programa, también tenemos que considerar los documentos, el previsto, el escrito y sobre todo cómo se está poniendo en práctica a nivel del aula y cómo evaluamos la aplicación del programa. Ella estableció toda una serie de pistas y ejes que han mencionado también otros participantes. La señora Stefania Giannini ha mencionado también este enfoque temático
con una integración entre diferentes temas y ver efectivamente qué deben aprender los estudiantes de manera más flexible, sin que sea lineal y secuencial. Muchas gracias, doctora Sumbun. Y pasamos ahora a nuestro último orador de África. Gertrude Namubiru, secretaria general de la Asociación de Programas Escolares de África. Es docente y también es doctora de gestión de la educación y ámbitos relacionados con la educación. Doctora Namubiru, tiene usted la palabra. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la moderadora y muchísimas gracias a todos, con todo el respeto. Antes de intervenir, me gustaría verificar que los participantes en este seminario sepan lo que es el currículo o el programa o la asociación de programa africano. Pues aquí tenemos a todos los docentes que se ocupan de la concepción, desarrollo, implementación, evaluación del programa escolar. La base es en Uganda, es ahí donde tenemos nuestra secretaría. También deseo aprovechar este momento para agradecer a la Oficina Internacional de Educación por su colaboración. Esa colaboración empezó ya hace 2 semanas y estamos haciendo conjuntamente 2 proyectos. Muchísimas gracias a la OIE. Tengo el inmenso placer de hablar ahora de los retos relacionados con los programas escolares en los países en desarrollo en esta época de pandemia. Durante la pandemia ha sucedido muchísimas cosas, ha habido muchísimos retos que hemos tenido que enfrentar. Pero ahora están volviendo a abrir las escuelas, poco a poco. Ahora bien, a pesar de todo, hay que enfrentar toda una serie de retos. Estos retos, pues, incluyen la falta de infraestructuras TICs, problemas de conectividad, tecnologías inadecuadas, falta de capacitación de los docentes para estas nuevas tecnologías y metodologías de desarrollo de los programas, las cuestiones de sanitarias, limpieza de manos, protecciones, cómo se puede enfrentar la situación de que haya que estar protegido con máscaras todo el tiempo, mantenimiento de la distanciación social, los grupos dobles ahora para que sean menos numerosos, la enseñanza a distancia. Son problemas que han enfrentado todos los docentes africanos para ver cómo podemos trabajar dentro de esa nueva normalidad. Por nuestra parte, lo que proponemos es que se reduzcan estos retos de la manera siguiente. En primer lugar, el reto de las TICs o la conectividad a Internet. Los gobiernos se pueden ocupar de ello. Estos deben ser responsables de incrementar el presupuesto para la educación para que las infraestructuras de TICs estén presentes. Asimismo, tenemos que garantizar que haya una conectividad de Internet en todas las áreas y que se permita el acceso a todos los miembros a Internet, de manera que así sea posible el aprendizaje. Siguiendo con los retos, estos en muchos casos se pueden resolver a través de reformas del programa escolar. Y los países que están haciendo este proceso deben considerarlo en función de los contenidos que aborden las cuestiones de responsabilidad social, además de todo lo que he mencionado antes. Cuando se lleve a cabo la revisión de los programas escolares, deberán recalcar
todo lo que corresponde a esta nueva normalidad, porque en realidad no vamos a volver a lo que antes llamábamos la normalidad. Esta es la situación que tenemos y tenemos que aprender a vivir con ella. Como parte de todo este proceso, lo que decimos es que hay que definir los objetivos de preparación a través de la capacitación necesaria que se contextualice dentro de la perspectiva de la pandemia y que se aplique al programa escolar. De manera que la próxima vez podamos detener el virus antes de que se propague. Por otra parte, si se pueden integrar la preparación y capacitación en los temas académicos para incluir, por ejemplo, los temas de servicios sociales, comportamiento cívico, todo eso permitirá mejorar la preparación para hacer frente a la situación que se pueda presentar. Si los países generan comunidades del aprendizaje, integran las TICs en los programas escolares, logran promover y llegar al educando en línea y fuera de ella. Pues bien, si se logra trabajar así, podremos mantener y gestionar la situación. Por otra parte, si podemos incluir enfoques de aprendizaje mixto, es decir, por una parte en línea, por otra parte presencial, pues entonces, incluso en una situación crítica como esta, pues a pesar de todo estaremos preparados. Algunas personas hablan del reto de, por ejemplo, los dobles turnos docentes. Pero tenemos que enfatizar que es el mejor proyecto de enseñanza a los educandos, porque así se aprovecha mejor el tiempo cuando los estudiantes no están en las escuelas. Disculpe usted que le interrumpa, sobrepasado usted el tiempo de que disponía. Le ruego, por favor, que llegue a su conclusión. No, no, ya estaba concluyendo. Insisto, como conclusión, que tenemos que recordar que los docentes son seres sociales y profesionales, por lo tanto tenemos que tener programas contextualizados, enriquecidos y pertinentes, que se ajuste a los educandos y a sus necesidades en cuanto a capacidades, de manera que pueda continuar el proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctora. Ha sido muy interesante escucharla, ver qué es lo que necesitamos hacer para enfocar los programas escolares y de estudio en su globalidad, incorporando toda una serie de parámetros más. Y usted decía también que los encargados de la educación a los distintos niveles tienen que encontrar una manera de dar respuesta a los desafíos y poder atenuarlos también con una nueva manera de pensar y de aplicar los métodos. Y nos hablaba también de la nueva normalidad, que es la nueva mantra realmente en el sector educativo, puesto que hay que ver qué hacemos a partir de ahora. Acabo de recordar que en los años 90, que yo trabajé también en el Ministerio de Educación, era asesora ministerial para las reformas, y en aquel entonces decíamos, la reforma ahora o nunca, ese era nuestro lema. Bueno, pues hoy estamos hablando de esa nueva normalidad, efectivamente. Doctor Ido, muchas gracias, Dagmara, por la excelente manera en que ha moderado esta sesión de trabajo. Muchas gracias a todos los ponentes también. Han logrado atenerse a los 30 minutos que les, a los 20 minutos que les habíamos impartido. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a la segunda sesión, que es también muy importante. En la primera, en cierto modo, hemos hecho un balance de la situación
y del tipo de acciones que se pueden tratar de aplicar después de la COVID. Ahora vamos a hablar de los ámbitos que deben considerarse justamente en el marco de la reforma de los currículos. Vamos a hablar del plan que estamos elaborando, qué elementos tenemos que tener en cuenta. Y para esta sesión, la segunda, pues, voy a darle la palabra a Abdoulaye Barry, que antes formaba parte del personal de la UNESCO, ahora está en Canadá, trabaja en el gabinete Edufore, secretario ejecutivo del mismo, y conoce muy bien este campo de los programas de estudio. Tiene usted la palabra, Abdoulaye Barry. Muchas gracias, Ido, y muy buenas tardes o buenos días a todos. Vamos a centrarnos ahora en los distintos ámbitos que tenemos que tener en cuenta de cara a la era post-COVID y las reformas de los planes de estudio. Con la pandemia de la COVID-19 se han generado muchos trastornos. Hay personas que no sabían muy bien cómo reaccionar, cómo se podía seguir garantizando que funcionaran los servicios educativos. Y en la mayoría de los ministerios de educación se ha tratado de dar respuesta a toda una serie de desafíos, como por ejemplo, cómo pueden darse buenas habilidades a los alumnos, cómo lograr que equitable y creíble, que se pueda avanzar de manera equitativa y creíble. Y vamos a ver las distintas experiencias para ver exactamente qué enseñanza se ha sacado de todo esto. Y para ello vamos a basarnos en tres ponentes. El señor Philippe Jauner de Canadá, el señor Horacio Ferreira, secretario de Educación, Cultura e Innovación del municipio de Córdoba, Argentina, y la señora Gelicanto Racotobololona, directora de Programas e Investigación Pedagógica en el Ministerio de Educación de Madagascar. Cada uno de los panelistas intervendrá durante 5 minutos, como en la sesión anterior, y les voy a pedir, por favor, que respeten esos 5 minutos. Empezamos, pues, y le doy la palabra al señor Philippe Jauner, que es profesor jubilado de la Universidad de Quebec en Montreal. También trabajó en la Universidad Católica de Lovaina y es experto justamente en cuestiones relacionadas con los programas de estudio. Ha fundado una cátedra UNESCO sobre el desarrollo de los programas de estudio y ahora trabaja, pues, como apoyo para los sistemas educativos en Canadá con la sociedad o el organismo BACSE International. Muchas gracias a todos por haber organizado esta maravillosa iniciativa y por haberme invitado a participar en ella. Enhorabuena a todo el equipo de la OIE por la excelente manera en que ha organizado todo este trabajo. Para empezar, desearía referirme a las cuestiones que o las enseñanzas que sacamos de esta pandemia. Primero, la primera constatación que vemos es el carácter universal de esta pandemia y ese carácter universal hace que podemos pues plantear más preguntas que en el caso de otras epidemias que eran mucho más locales y que no habían suscitado el debate que suscita esta epidemia hoy. Primero, las escuelas se han cerrado durante un tiempo bastante largo y es muy probable además que esto no esté acabado, es decir, que todavía haya más cierres de escuelas, nuevos confinamientos, la pandemia que vuelve a cobrar fuerza. Así que todo ello evidentemente hace que se plantee la cuestión de los planes de estudio. A nivel de esta reflexión, creo que lo que tenemos que hacer es evitar ante todo que las escuelas pues vayan poco a poco deslizándose hacia una verdadera catástrofe generacional. Ese es el verdadero desafío que tenemos que evitar y el programa escolar es lo que nos permitirá evitar deslizarnos, como decía, hacia ese desastre
que está vaticinándose actualmente. Y para contestar a las preguntas que se plantean con respecto a los sistemas educativos en este contexto de pandemia, pues los planes de estudio tienen que considerar toda una serie de imperativos y obligaciones. Primero, la flexibilidad que necesitamos. Hay que encontrar respuestas ahora que no sean respuestas tradicionales. Segunda condición, tiene que ser también una reflexión endógena, porque es evidente que todo lo que tiene que ver con los programas de estudio está relacionado con el nivel local, endógeno, aunque es cierto que puede haber una apertura hacia el resto del mundo, pero no se puede dar una respuesta universal a este nivel. Cada sistema educativo tiene que encontrar su propia respuesta, tiene que contextualizarse esa respuesta que deberá estar adaptada a los distintos ámbitos. Tiene que ser una respuesta holística, tiene que tratarse todas las cuestiones que plantea el sistema educativo tratando de ver el impacto de las respuestas en todo el sistema educativo. Tiene que darse una respuesta también inclusiva. Hay que tener en cuenta a todos en las respuestas que tratamos de aportar. La digitalización, evidentemente, forma parte de esto. Las respuestas que demos deberán ayudarnos a atenuar la brecha digital que existe en los países del norte entre aquellos que tienen acceso y aquellos que no tienen acceso a la digitalización, y también la brecha entre el norte y el sur. Además, hay que reconocer que hay que aplicar aquí distintos enfoques híbridos y hay que sacar el mayor partido posible de las tecnologías para todos. En nuestro país, en Canadá, hemos puesto el acento en la seguridad sanitaria y la logística necesaria para esa seguridad sanitaria, a veces en detrimento de la cohesión social en las clases, en las escuelas, subdividiendo los grupos en las clases y alternando clases presenciales y clases a distancia. Nuestro país quizá ha insistido menos en la dimensión pedagógica a la hora de programar las actividades de enseñanza y de evaluación. Tradicionalmente, todos sabemos que esta es una de las principales dificultades con la que nos topamos hoy. Muchos programas educativos a nivel mundial están saturados por los saberes, y esos programas saturados son un impedimento para el aprendizaje, porque no les dan a los alumnos, a los estudiantes, el tiempo suficiente para aprender. Sabemos que el aprendizaje es un proceso largo. El aprendizaje requiere ese largo plazo y no podemos solo ceñirlo al tiempo escolar. Y el hecho de regresar a las aulas después de los cierres de las escuelas, pues presupone todo un trabajo que tenemos que efectuar a nivel de los programas educativos. Pero el desafío no consiste solamente en que los estudiantes y los alumnos puedan recuperar esos aprendizajes que, de los que se han visto privados durante el cierre de las escuelas. No basta con esto. Es prácticamente imposible, porque estamos hablando de seguir saturando programas educativos que ya están saturados una vez más, como ya lo he dicho. Algunos ejemplos. En Túnez, por ejemplo, con la oficina Cambridge Education y UNICEF, se ha llevado a cabo un trabajo muy importante en torno a los programas educativos para dar respuesta a estas preguntas. Le doy un minuto más para concluir. Y justamente el trabajo que han llevado a cabo ha sido identificar cuáles son los conocimientos esenciales para poder suprimir todas las redundancias y ocuparse solamente de los conocimientos emblemáticos. Y han redistribuido todo esto en el tiempo escolar de que se dispone, preguntándose si el tiempo de aprendizaje se tenía debidamente en cuenta. Y le han impuesto pues este imperativo a su programa, el del tiempo de aprendizaje. El trabajo que se ha llevado a cabo ha consistido también en reflexionar sobre todas esas competencias que no son solamente académicas, son competencias de vida, y que estas vuelvan a integrarse en los planes de estudio. En República Democrática de Congo también,
con el proyecto PECTESU para la reforma de la enseñanza de las ciencias y las matemáticas en la enseñanza secundaria, todo esto financiado por el Banco Mundial y dirigido por la señora Raisa Manu. Pues bien, el trabajo que se ha llevado a cabo, más allá de la revisión de los programas de estudio, ha consistido justamente en poner en línea unos vídeos cortos destinados primero a los alumnos, para que incluso durante la pandemia pudieran adentrarse en esos contenidos de aprendizaje en línea. Así que la digitalización ha ayudado mucho ahí. Estos cortos vídeos están en la web del Ministerio de Educación. Pueden consultarlos. Y creo que incluso ya antes de la pandemia, los programas educativos ya se habían digitalizado y estaban a disposición de todos en la web del Ministerio. Siento disculpas, Philippe, pero le pido disculpas, pero ya ha rebasado en 2 minutos el tiempo que le había otorgado. Lo siento. En República de Congo, Brazzaville, se han preparado algunos cuadernos de actividades que se han distribuido en las escuelas y en Chad también. Se tratan toda una serie de temáticas específicas que son muy importantes, incluso más allá de la pandemia, pues se trata de cuestiones como, por ejemplo, el analfabetismo. Así que lo que quiero decir, y con esto voy a terminar, es que hay una multitud de maneras de dar respuesta a la COVID-19 y la pandemia, y el hecho de agrupar todas estas respuestas es fundamental, tratando de ver qué están haciendo los países de esta manera o de tal otra, y sobre todo mirar y enfocar el tema de los programas de estudio desde otro ángulo, porque muchas veces se orienta únicamente hacia los conocimientos académicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Philippe. Pido disculpas por interrumpirles. Es muy desagradable tener que interrumpirles cuando alguien está interviniendo. Pido realmente disculpas por ello. Acabamos de escuchar las reflexiones del profesor Philippe Jonard sobre los programas de estudio para el periodo post-COVID-19. Y nos recomienda que salgamos de los programas tradicionales, de los cauces tradicionales y de las prácticas antiguas para abrirse a otros programas de estudio endógenos, contextualizados, holísticos y poder sacar partido de todas las respuestas que puedan dar los países para tener una hibridación, en cierto modo, de la respuesta que podamos dar. Y de esta manera podríamos tener unos programas de estudio basados en los conocimientos fundamentales que sentarían las bases de calidad en los alumnos. Muy bien, con esto voy a dar la palabra ahora al señor Horacio Ferreira, secretario de Educación, Cultura e Innovación de la Municipalidad de Córdoba, en Argentina. Bueno, señor, buenos días. Horacio. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por esta invitación. Quiero primero comenzar agradeciendo a la gente de la Oficina Internacional de Educación, a Mr. Ido, también a Estefanía, por esta invitación a poder compartir este espacio para poder pensar en tiempos complejos y controvertidos qué hacer con nuestra educación, con nuestras prácticas. Por eso creo que a los fines de hacer algún resumen de las ideas que estuvimos trabajando y para no entrar con duplicación, pasear desde una idea central, ¿no? Que el currículum, por un lado, prescribe, por otro lado, habilita, pero nos ha ocurrido algo y nos está ocurriendo algo en nuestros países que tiene que ver con la interrupción que hemos tenido de la habitualidad por una situación que particularmente es de excepcionalidad. Y esto nos trae, como bien se dijo anteriormente, desafíos y oportunidades, y nos invita a poder repensar el corazón de la educación, que es el tema de lo curricular. Para compartirle algunas lecciones aprendidas, yo creo que la educación remota nos ha cuestionado y nos sigue cuestionando los modos de presencialidad.
Por eso que hoy creemos que el currículum, que los métodos, que la autoridad, que el papel de distintos autores, como también la tecnología, se están cuestionando en nuestras prácticas. También compartirles que para poder trabajar la desigualdad que hoy la pandemia está poniendo de evidencia, la homogeneización no sería el camino, sino la diversidad comienza a ser una de las claves, de ahí la importancia de diversificar las propuestas curriculares. Y otro aspecto que comienza a aparecer y empieza a dar sus frutos tiene que ver con ese aprendizaje basado en problemas, en proyectos, donde las ciencias, tanto sociales como naturales, y las humanidades comienzan a vincularse para que nuestros alumnos puedan aprender de una manera más integral, más integrada, más interdisciplinaria, más transdisciplinaria también. Por eso creo que hay que renovar el currículum, para eso hace falta un proceso participativo de construcción multiactoral que nos involucre a todos, que nos posibilite poder ir desde ese derecho a la educación que tenemos que garantizar hacia ese derecho a aprender. Entonces, poniendo un poco el foco en lo curricular, quiero dejar algunos desafíos para pensar juntos y que también desde el sur, desde Argentina, estamos pensando, particularmente desde la provincia de Córdoba. En este sentido, me parece clave que nosotros tenemos que poder identificar, visibilizar, reconocer y potenciar todo el capital que los alumnos están construyendo hoy junto con sus familias. No es un tema menor a incorporar a nuestras propuestas curriculares, es decir, todos aquellos saberes que hoy se están construyendo con la familia, cómo los incorporo a la propuesta curricular, porque no solo está lo que se piensa desde la escuela, lo que pensamos desde los gobiernos, sino también está todos aquellos aprendizajes que están ocultos, pero que necesitamos desocultar para poder plasmar en las propuestas. También creo que es importante poder mirar el currículum y saber que en las sociedades del conocimiento no podemos seguir llenando la barca de la institución educativa con más contenidos. Por eso celebro los conocimientos esenciales, los conocimientos imprescindibles, porque nos van a permitir a nosotros poder jerarquizar en torno a esto. En el caso de la provincia de Córdoba y en el caso del municipio, se está intentando este trabajo de poder priorizar esos aprendizajes que no podemos negociar para cada uno de los grados, para cada una de las salas, para cada uno de los años. Por ello también creo que acá es clave el tema de poder plantear a nuestros alumnos temas más englobantes, temas más generadores de conocimiento y no tanta fragmentación con respecto al mismo. Otra idea, la tercera que quiero dejarles para pensar, tiene que ver que el currículum necesita que nosotros profundicemos esa habilitación. Es decir, en cada contexto uno va a escribir el texto educativo, y esto me parece que es clave pensarlo desde una perspectiva situada, como algunos ministros que me precedieron dieron idea, digamos, a esta mirada más contextual, más situada, que no hay una única forma de hacerlo, sino que hay distintas situaciones. Me parece que también otro de los desafíos está vinculado con la articulación que hay que hacer entre esos contenidos que seleccionemos y el desarrollo de capacidades fundamentales. Y esto me llevaría a mí a pensar en que no podemos abandonar las ideas claves que UNESCO también nos ha compartido durante mucho tiempo de enseñar a aprender y aprender a convivir en tiempos de pandemia, pero para eso hace falta también, y en eso estamos trabajando de manera muy asidua, digamos, en los territorios, para enseñar también a aprender a emprender, pero no para enseñar a aprender a emprender desde el punto de vista económico, sino particularmente poder... Monsieur Horacio, Monsieur Horacio, il vous reste une minute. Il vous reste une minute. Bien, gracias. Para poder enseñar a aprender a emprender, y en ese sentido me parece clave no asociarlo solamente al punto de vista económico, sino que el aprender a emprender como esa cultura proactiva. También creo que es clave la educación para el desarrollo sostenible, no olvidarnos de la importancia que adquiere la educación sexual integral, la educación vial, la educación que tiene que ver con la convivencia,
Me parece que eso es clave en los tiempos que estamos viviendo. Para ir también terminando, creo que para construir el currículum tenemos que darnos cuenta desde la escuela, desde los sistemas educativos, que hoy no somos nosotros solos los que educamos, sino que también hay otros sujetos y hay otras instituciones. Y no olvidarnos de las tecnologías, y con respecto a esto creo que hay que mirarlo desde una triple perspectiva, una perspectiva que involucre las tecnologías de la información y la comunicación, el aprendizaje y el conocimiento, y el empoderamiento y la participación, para no incurrir en un uso meramente instrumental o motivacional de la tecnología, sino que la tecnología sea el puente para la interacción y la interactividad. Por eso estamos pensando en una educación que no es cualquier educación, sino que es una educación posible, es una educación renovada, que pone el acento en esta importancia de desarrollar aprendizajes profundos, una enseñanza intensa, tener en cuenta la trayectoria escolar integral de nuestros estudiantes, en ver cómo generamos ambientes de aprendizaje favorables, diversos y enriquecidos, tanto humana como técnicamente, cómo le apostamos al desarrollo profesional docente desde una perspectiva situada, y cómo celebramos una alianza con la corresponsabilidad educativa en la familia y la comunidad. Por eso la meta tiene que estar puesta en el derecho a aprender a lo largo de toda la vida. Ha superado dos minutos el tiempo disponible. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, señor Horacio. Ha retomado usted todo un conjunto de cosas que el profesor Jonás también mencionaba, el trabajo con relación a los conocimientos esenciales en el futuro programa o currículo, poniendo el ejemplo donde tenemos un conjunto de conocimientos no negociables que hay que transmitir a los estudiantes, esos saberes que hay que enmarcar en el currículo, en el programa, y hay que empezar por ahí. Y además que haya una reescritura de las pruebas educativas, es decir, reescribir las políticas y articular el currículo con el desarrollo de capacidades, retomando así un conjunto de principios desarrollados por la UNESCO, aprender a aprender, a emprender y tener una educación girada hacia el desarrollo. Con una renovación de la educación, adaptándola a la situación y a las características específicas de cada país. Gracias, Horacio. A continuación, le doy la palabra a la señora Elicanto Racotobolona, que es directora de programas escolares o currículos y de desarrollo pedagógico del Ministerio de Educación Nacional de Madagascar. Sí, señor moderador, gracias por darme la palabra. Señoras y señores panelistas, queridos todos, en primer lugar, inicio mi intervención agradeciendo a la Oficina Internacional de Educación por haber invitado a Madagascar a participar en este seminario web. Nos sentimos particularmente orgullosos de ellos. Y queremos agradecer a la señora Gertrude por habernos integrado en este webinario. Y con relación a los temas relacionados con los principales temas para la reforma del plan de estudios o del currículo, pues tal como se nos ha pedido que lo presentemos hoy, con relación a lo que voy a intervenir, pues me gustaría mencionar la manera en la que vamos a reforzar nuestra capacidad de respuesta en situación de crisis ante el nuevo año escolar que empezó la semana pasada. Hay tres actividades previstas: reforzar las capacidades de los docentes, elaborar y desarrollar el contenido complementario y reforzar las instituciones. Y cuando habla de fortalecer la enseñanza institucional, pues acceder a las tabletas en las instituciones. En el caso del fortalecimiento pedagógico, pues hay que reforzar el papel de los formadores centrales con relación a contenidos interactivos en una plataforma, algo que es novedoso
en el caso del currículo de Madagascar. La concepción de contenidos interactivos también forma parte de nuestros proyectos para garantizar esta capacidad de resiliencia ante las crisis y también formar a los docentes. Empezamos a divulgar contenidos para los docentes con guías, por ejemplo, para el aprendizaje en plena crisis, actividades claves, reforzar las capacidades esenciales. Cuando hablamos de elaboración y adaptación de los contenidos complementarios, durante el periodo de confinamiento, el Ministerio de Educación malgache concibió mecanismos de autoaprendizaje porque, bueno, la tecnología digital todavía sufre una brecha. O sea que no todos los estudiantes tienen acceso a la conectividad. De ahí surge esta idea del autoaprendizaje. Y ahora queremos añadir otros contenidos con otros formatos que se utilizarán durante el año escolar. El Ministerio va a desarrollar toda una serie de instrumentos audiovisuales e informáticos de manera que la educación a distancia pueda tener lugar de manera duradera y llevar a cabo un reparto anual común de los programas de estudios aplicándolos en todo el sistema. Eso con relación al contenido y luego con relación al fortalecimiento institucional. En este caso se trata de tener un plan de urgencia en el presupuesto del Estado para la reconstrucción, rehabilitación de aulas, incluso si pues la idea es que se pueda recibir a los estudiantes con buenas condiciones. Por otra parte, queremos reforzar las capacidades a nivel local a fin de poder duplicar los contenidos de aprendizaje. Esta es la manera en la que Madagascar espera fortalecer la capacidad de respuesta ante las crisis. Somos una isla que a menudo debe hacer frente a crisis, problemas climáticos, y hay toda una serie de enseñanzas que nos arroja la pandemia para definir nuevas estrategias a través del aprendizaje, la educación a distancia, de manera que pueda ser de manera perenne o duradera. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias. Que solo sobrepasó el tiempo de palabra 28 segundos, lo cual me facilita mucho mi tarea, como dijo ahorita Dagmara. Cuando retomamos un poco el título de nuestra sesión, estábamos hablando de los ámbitos que hay que abordar para la reforma curricular. Y aquí hay toda una serie de componentes. En el caso de Madagascar, tenemos tres grandes emprendimientos: fortalecimiento de las capacidades de los docentes a través de diferentes recursos, elaboración y desarrollo de contenidos complementarios, es decir, a través de los manuales de aprendizajes en los que ya han trabajado y que han servido durante la pandemia, y luego fortalecimiento institucional estableciendo fondos de urgencia. Son toda una serie de experiencias con una mirada más global. Tras la introducción del profesor Jonar, pues tenemos ahí toda una serie de ejes de reflexión que se pueden aprovechar para abordar la reforma del programa en la época de la COVID. Le voy a pasar la palabra a Ido. Les agradezco a todos por su atención. Sí, muchísimas gracias.
a ti por haber dirigido este debate y gracias por haber logrado que se respetara el tiempo de palabra. Y agradezco a los panelistas por su intervención y por el esfuerzo para respetar el tiempo de que disponían. Efectivamente, hemos podido, gracias a esta sesión, como decías en tu resumen, establecer una serie de ejes concretos de acción para el futuro. A todo lo largo del debate, se ha intervenido a través de preguntas en el chat y nuestros equipos las han ido recogiendo. Así que le voy a pasar inmediatamente a Lili G, que se ocupa de los programas educativos en la oficina, en la UIE. Vamos a usar unos 10 minutos para ver cuáles son las preguntas sobresalientes que hemos visto en el chat. Sí, muchas gracias, señor Ito. Muchísimas gracias. Y entonces vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, que durará media hora. Y gracias a la activa participación de las diferentes regiones, hemos recibido una inmensa cantidad de contribuciones y de preguntas, algo que agradecemos muchísimo. No vamos a tener tiempo para abordar todas las preguntas, pero haremos todo lo posible para ver las más representativas durante esta sesión. Y las demás las iremos viendo después del seminario. La primera para la señora Estefanía Dagnini, de Olivier Tanque, de Camerún. ¿Cuáles son las principales misiones de la Coalición Mundial de la Educación, establecida por la UNESCO en marzo de 2020? ¿Cuáles son las misiones de la Coalición Mundial de la Educación establecida por la UNESCO en marzo de 2020? Es una pregunta de interés general que será importante para todos. Señora Estefania Giannini, ¿desea usted responder esa pregunta? Ah, la señora Janine tiene unos imperativos de tiempo, pero Borrell está ahí, u otros, pero Borrell pues podrá responder a esa pregunta en nombre de la señora Janine y también el otro personal de la sede presente. Pues también podría añadir otra pregunta dirigida a la UNESCO en su conjunto, para que el señor Borrell y el señor Ido puedan considerar conjuntamente la respuesta. La otra es si se pueden desarrollar conferencias sobre el currículum para que la educación sea pertinente para la sociedad en los países en desarrollo y más específicamente en esta situación COVID y post-COVID. Muchísimas gracias. Señor Ido y señor Borren. Sí, primero Borren. Sí, gracias. Y gracias por esa pregunta. Y gracias a los participantes. Probablemente lo que debamos recalcar con relación a la Coalición para la Educación Mundial y su mandato es que se lanzó para que nadie quedara atrás, para que nadie quedara olvidado. O sea que tenemos que responder al reto de la equidad y de la inclusión en el contexto de la COVID. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Voy a dar tres ejemplos del trabajo que estamos haciendo. En primer lugar, estamos apoyando a los Estados miembros en el desarrollo de las respuestas en el marco de la educación ante la COVID. Capacitación de docentes, plataformas en línea, recursos educativos, su desarrollo, reforma de currículos y también estrategias específicas para responder a la COVID. Es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Senegal. Se ha estado respondiendo con inclusión de toda una serie de ámbitos diferentes. Queremos apoyar el funcionamiento de la plataforma en línea y también hay una capacitación de docentes
con relación a las capacidades pedagógicas e informáticas. Y queremos movilizar a toda una serie de socios para apoyar el plan de conectividad desarrollado por el gobierno. Un segundo ámbito de nuestro trabajo se centra en algunos de los grandes retos que hemos constatado en los diferentes países. Hoy se ha hablado de ellos, conectividad, la brecha digital, los docentes, inclusión, igualdad de género. Hemos lanzado el Campus Mundial Docente, que es una iniciativa sobre capacidades pedagógicas y digitales. Tenemos una iniciativa con relación al desarrollo de las capacidades de los jóvenes y también la utilización de los equipos. Algo que han mencionado varios oradores, las capacidades necesarias para la vida y para el trabajo en general. Y el tercer ámbito de trabajo tiene que ver con la investigación de datos y asesoramiento en cuanto a políticas. Continuamos el mapeo de los cierres de escuela. Hemos llevado a cabo encuestas con UNICEF con relación a las respuestas y se ha publicado un informe ayer con McKinsey Toolkit. Hemos trabajado en respuestas de educación y hemos llevado a cabo otras investigaciones que estamos compartiendo con los diferentes partícipes en el plano mundial y regional. Son ejemplos de lo que está haciendo la coalición. Y ahora le doy la palabra al director Ido para que complete la respuesta. Sí, muchas gracias. Sí, la respuesta es sí, porque organizar conferencias ofrece evidentemente una oportunidad de intercambio para los estudiantes entre países. Y esa es una de las funciones de la UNESCO, justamente. Y esto va a seguir adelante, pero lo que vamos a hacer es decir que en estas conferencias se puede intercambiar sobre los currículums, evidentemente, pero lo que queremos hacer en los próximos años con la OIE es poner el acento en el desarrollo de capacidades a nivel nacional y regional para tratar las cuestiones relacionadas con los programas de estudio en cuanto a formación, investigación y publicación de esos programas de estudio a nivel nacional y regional. Desarrollo de capacidades, pues como decía, esto es lo que vamos a tratar de desarrollar al máximo y de vez en cuando se organizarán conferencias, evidentemente, para compartir, cómo no. Muchas gracias. Gracias, señor Borén, y gracias, señor Ido, por estas respuestas muy completas que nos han facilitado. Una pregunta más para el señor Samuel Conde, presidente de EDUCA, República Dominicana, si está con nosotros. Es una pregunta de un representante de Namibia. ¿Cómo se pueden, gracias a los currículums, crear sistemas resilientes, en particular teniendo en cuenta la situación que ha generado la COVID-19? ¿Cómo pueden estos programas de estudio ser catalizadores para tener una resiliencia en la educación que dé respuesta a los desafíos como, por ejemplo, la COVID-19? Señor Samuel Conde, ¿sigue usted con nosotros? ¿Puede contestar? Muchas gracias. With the preamble that I am not an educational, primero tengo que decir que no soy un especialista, digamos. Tal y como ya lo dije en mi introducción, yo soy un empresario, un hombre de negocios que ahora dedico mucho tiempo justamente a apoyar a la educación. The curriculum. Creo que los programas de estudio, cuando hablamos, por ejemplo, de la enseñanza a distancia, nos vemos en una situación en que muchos de los programas de estudio, por lo menos en la República Dominicana, pues están muy cargados con... Son programas un poco anticuados ya, sobrecargados y que no tienen lo suficientemente en cuenta la cantidad de información que tenemos a disposición a nivel de Internet, por ejemplo.
time. Así que of the program. Tenemos que concentrar mejor los tiempos de esos programas de estudio. Y quizá hay que ser un poquito menos ambiciosos. Hay que moderar un poquito nuestras expectativas. Desafortunadamente, señor Conde, no se le oye muy bien. Se ha cortado la conexión. No podemos oírle. Hay que tener en cuenta que estamos hablando aquí de gente joven, muchas de estas personas en países en desarrollo, que los propios docentes en esos países no tienen quizá las competencias necesarias también. O sea que ellos también tendrán que hacer evolucionar sus métodos de trabajo y los contenidos. Modified or adapted. También deberán ser modificados o adaptados. Y luego está el tema de la disponibilidad de los contenidos también. So I think that I hope I've been able to share my thought, and it's clear. I'm open to any other question. Espero que haya podido quedar claro, clara mi reflexión. Estoy a disposición para más preguntas. Bien, muchas gracias por esas reflexiones, señor Conde. Otra pregunta para el señor Subbumun. Son más de 5, en realidad, para la señora Subung. Voy a ver si las puedo resumir. Primero, para la doctora Subbumun, ¿puede decirnos, por ejemplo, qué etapas prácticas son necesarias para poder aplicar los 5 puntos que usted mencionaba en su presentación? Segundo punto, ¿cuál sería la estrategia que podríamos aplicar para hacer frente a los desafíos que supone acortar los programas de estudio, aliviarlos? El señor Conde nos decía ahora mismo también que estaban sobrecargados. ¿Y cómo podemos garantizar que haya una educación inclusiva también en tiempos de pandemia como los que vivimos? Y luego algunas preguntas generales también, porque en muchos países las escuelas todavía están cerradas y llevan mucho tiempo cerradas. ¿Qué medidas concretamente pueden tomarse para la aplicación de los programas de estudio de manera que evitemos ese desastre generacional en cuanto a aprendizaje se refiere? Doctora Subun, ¿sigue ahí? Sí, claro que sí, aquí estoy, Lili. Muchas gracias. Bueno, en realidad voy a contestar, aunque ya había puesto una respuesta por escrito en el chat. Hay muchas preguntas sobre la necesidad de acortar los programas de estudio. Bueno, yo me ocupé de desarrollar los currículums durante muchos años y cuando veía todos los temas, pues me daba cuenta de que nos guste o no, hay muchos traslapos, muchas superposiciones. Por ejemplo, si uno enseña, por ejemplo, anatomía en inglés, pero también en la clase de ciencias, bueno, quizá lo que se debería hacer es evitar esas superposiciones. En tiempos de pandemia hay que acortar los programas de estudio, pues esta es una manera de hacerlo, evitar esos traslapos. Y así se enseñan asignaturas o temas y no asignaturas, porque cuando tratamos las cosas por temas, pues en realidad la idea es que queremos tener un contexto para llevar a cabo los aprendizajes, pero durante una pandemia lo primero que hay que hacer es tratar de acabar con los traslapos. Acortar los programas de estudio no es algo que se logre de la noche a la mañana, no creo que se pueda hacer así sin más, y además de manera precipitada, pero en tiempos de pandemia es algo que sí podemos hacer, evitar esos traslapos. Y luego esta cuestión sobre
los aspectos prácticos, los 5 puntos que yo evocaba. Bueno, son cuestiones que están ahí para la reflexión. Si queremos ver cada uno de estos puntos por separado, pues quizá podríamos decir que hay que pensar de manera distinta. No podemos seguir haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora. Nuestros sistemas son demasiado rígidos, la manera en que se desarrollan los programas de estudio. Hay que salir de esas normas estrictas. Ahora está la pandemia y tenemos que preparar el futuro. Yo estoy convencida de que lo que podemos hacer ahora en tiempos de pandemia es preparar el material, los recursos. Podemos utilizar las maneras que teníamos antes. Por ejemplo, algunos profesores han ido en bicicleta a dar las clases a los alumnos en las casas, a darles, a entregarles material. Creo que lo que tenemos que hacer es motivar a los alumnos, sobre todo, para que sepan que pueden aprender. Tenemos que confiar en ellos. En estos tiempos de pandemia es lo que tenemos que hacer. Y este es un consejo práctico que puedo dar. Y hay que darles esa motivación, que pueden aprender. Pero luego hay que planificar las cosas mejor también, en caso de que vuelva a surgir una situación como esta. Y para la educación inclusiva, eso sí que es un desafío, efectivamente. Pero lo que puedo decir es que no podemos abandonar. Tenemos que seguir luchando y haciendo todo lo que podamos hacer. Espero haber contestado algunas de las preguntas. Gracias, Lili. Muchas gracias, doctora Sobun. Gracias por sus respuestas muy claras y por los ejemplos que nos ha dado y las experiencias también compartidas con relación a la manera práctica de enfrentar estos desafíos y y todo lo relativo pues a los programas de estudio que nos ha indicado. Ahora para la doctora Gertrude Namubiru. Voy a tratar de resumir las preguntas. La primera, señora Namubiru, hablaba de la flexibilidad de los programas de estudio, una idea muy interesante. ¿Cómo podría hacerse esto? Y otra pregunta de distintos participantes, nuevamente, pero en la misma dirección. ¿Qué iniciativas ha tomado la Unión Africana para formar a los docentes con respecto al desarrollo de contenidos digitales? Porque muchos profesores no saben utilizar un ordenador, pero han tenido que incorporar ahora estas tecnologías a sus clases. No siempre tienen las capacidades, eso sí, de desarrollar ellos mismos contenidos educativos digitales. Así que la Unión Africana podría trabajar con la UNESCO y ayudarles a desarrollar este tipo de programas y plataformas. ¿Está con nosotros, doctora Gertrude? Sí, muchas gracias, Lili. Para la primera pregunta, no recuerdo exactamente lo que era la pregunta, pero sí puedo contestar. ¿Qué podemos hacer? Podemos contextualizar, podemos democratizar los programas de estudio para que los alumnos aprendan aquello que les interesa y que sepan qué habilidades, qué competencias tienen que tener y qué competencias necesitan. Esto permitirá justamente que la enseñanza sea mucho más pertinente. En segundo lugar, la iniciativa de la Unión Africana para formar a los docentes. Yo creo que esta pregunta, en realidad, lo que puedo decirles es que tenemos un clúster a nivel de la Unión Africana, pero con la UNESCO también. Quizá ellos puedan contestar más bien desde la UNESCO para hablar de cómo se puede formar a los docentes. Muchas gracias. Sí, justamente, si me lo permites, Lili, yo quería contestar a esta pregunta. Adelante. Yo no creo que UNICO
pueda contestar. Lo que puedo decir aquí es que esta es una pregunta muy importante. Estamos hablando de las competencias digitales. Y lo que puedo decir es que la OIE ha previsto justamente trabajar en un programa de estudios digital y promover este tipo de competencias. Esto será muy útil en los países en desarrollo. Sabemos que hay muchos países en África, América Latina y el Pacífico en los que los estudiantes empiezan la escuela primaria, y van hasta la universidad sin haber visto siquiera, no estoy diciendo que lo hayan tocado, es que no lo han visto ni siquiera un ordenador. Eso no es aceptable. Promover las competencias digitales es un área de trabajo que nosotros vamos a promover en los programas de estudio para el futuro. Estamos en ello y estamos esperando trabajar con la Unión Africana y la Asociación de Currículums para promover este tipo de competencias digitales a la hora de definir los programas de estudio en los países en desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ido, y a la doctora Gertrude Namubiru por haber contestado juntos a esta pregunta. Ahora, otras preguntas dirigidas a todos los miembros del panel, a todos los panelistas, y después de haber hecho las preguntas, pediré a los miembros del panel que intervengan directamente o que nos indiquen si desean intervenir. También pueden levantar la mano virtualmente. Bien, esta pregunta, pues, tiene que ver con el seguro de calidad. Estamos considerando las diferentes formas de aprendizaje a distancia. ¿Cómo podemos abordar las diferentes cuestiones de la garantía de calidad con relación a contenidos, por ejemplo, a las prácticas de aprendizaje que se utilizan en diferentes formatos, por ejemplo, a distancia o incluso mixto? Otras preguntas con relación a la docencia y al aprendizaje también. ¿En qué medida la crisis nos ha permitido identificar mejor lo que es esencial para el aprendizaje? Y sobre todo, ¿cuáles son los nuevos elementos esenciales del aprendizaje? Es decir, ¿qué es lo que nos ha facilitado la crisis? ¿De qué manera nos ha permitido esa identificación sobre lo que es esencial y lo que es lo nuevamente esencial? Sobre enseñanza y aprendizaje, ¿cómo podemos garantizar que se alcancen los objetivos predefinidos de aprendizaje que fueron establecidos antes de la COVID-19? ¿Y de qué manera podemos garantizar la presencia de instructores durante el aprendizaje en línea, garantizando que estos instructores sean capaces de motivar a los educandos a que presten atención y que participen a distancia? ¿Y cómo podemos ayudar a los docentes a que puedan llevar a cabo esa docencia interdisciplinar tomando en cuenta la relación, por ejemplo, entre ciencias y humanidades? Es un conjunto de preguntas que tienen que ver con garantía de calidad, docencia, aprendizaje y el contenido de los programas, etc. Invito ahora a los participantes a que hagan uso de la palabra, indicándonos si desean responder. 5 minutos. Es que tenemos que concluir el seminario en los próximos 10 minutos. O sea que nos quedan 5 minutos para estas intervenciones. Si alguien desea intervenir, obviamente, un panelista o un moderador. ¿Puedo responder a una de las preguntas? ¿Qué es esencial? El contenido esencial del aprendizaje. Sí, ¿qué es esencial en el currículo? ¿Qué es lo que es necesario que aprendan los educandos? Antes y después, es decir, ¿qué es lo que ha cambiado con esta nueva normalidad como contenidos esenciales?
Yes, trato de responder a eso. La pandemia nos ha mostrado que hemos estado enseñando ahora no es suficiente para que puedan adaptarse a esta nueva situación. Y eso es lo que nos enseña esta situación. Hay toda una serie de cosas que se han obviado, sin embargo, son esenciales, como son los valores o las diferentes normas. Hay toda una serie de capacidades específicas y hay cosas que se olvidan y que ahora se ha hecho patente. Tenemos que enseñarla y tenemos que integrar esos conocimientos garantizando que se les preste la debida atención, porque tenemos que integrar los temas académicos y los no académicos de manera que se continúe sin vernos afectados por cualquier posible crisis futura. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. ¿Algún otro panelista que desee responder a este grupo de preguntas? Yo diría que esta situación interdisciplinar, tenemos que llevar a cabo una reflexión sobre la finalidad de la educación y la finalidad de cada uno de los resultados que se definen en el documento, porque así tenemos que identificar cómo podemos hacer un esfuerzo interdisciplinario, porque el verdadero problema es para qué sirve esa enseñanza, o sea que hay que ver cuál es la finalidad final del proceso. Me parece que es un elemento esencial. Gracias, muchísimas gracias. La doctora Subun. ¿Algún otro panelista? Okay. Hola, hola, hola. Hola. Sí, Horacio. Mr. Horacio, please. Bien. Thank you very much. Bien, perfecto, gracias. Bueno, particularmente creo que han aparecido como algunos contenidos que antes estaban abordando, pero no en profundidad, como por ejemplo todos los vinculados con el aprendizaje emocional comienzan a ser contenidos cada vez más necesarios a poder abordarse dentro de esta pospandemia y durante la pandemia. Creo que también otra de las cuestiones que se habla de la interdisciplina, multidisciplina. Nosotros aquí en Argentina estamos haciendo mucho la apuesta a proyectos de integración de saberes, porque la interdisciplina por ahí plenamente en lo que hace a la educación obligatoria tiene que acompañarse por un cambio de cultura docente. Por eso los procesos de formación para el trabajo por proyecto, por resolución de problemas o planteo por desafío son claves, como así también no poner tanto el acento en los contenidos, sino en el desarrollo de capacidades fundamentales, como podrían ser la oralidad, la lectura y la escritura, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, el trabajo con otros, la responsabilidad y el compromiso, por decir solamente algunas de ellas, con todas las que ya venimos discutiendo desde hace mucho tiempo. Me parecen importantes todos los aportes que se han hecho porque nos ayudan como a pensar, ¿no? Gracias. Thank you very much, Mr. Horacio. You have indicated us. Sí, muchas gracias. Nos ha indicado muchos ámbitos de la enseñanza esencial. Muchísimas gracias por todo eso. Y ha establecido usted, además, toda una serie de vías muy importantes sobre cómo avanzar. Todo mi agradecimiento. El señor Ido me informa que concluye esta sesión de preguntas y respuestas porque se nos ha acabado el tiempo. Realmente me gustaría agradecer a todos los panelistas, a todos los participantes nuevamente por esta interacción tan generosa durante la reunión, y abordaremos todas estas cuestiones que no hayan sido abordadas después del seminario web. O sea que, por favor, pueden permanecer en contacto a través de diferentes canales de comunicación.
Florido, le vuelvo a pasar la palabra. Muchísimas gracias, Lili. No ha sido fácil, pero ha hecho usted un excelente trabajo. Y también quiero agradecer a todos los colegas, los panelistas. Muchísimas, muchísimas gracias por estas contribuciones. Bueno, vamos a concluir nuestra reunión. Tenemos un máximo de 5 minutos para ello. O sea que le voy a dar la palabra a una persona que ha sido clave en la organización de este seminario como asociación. Hemos estado trabajando con él hace mucho tiempo. O sea que le cedo la palabra a continuación a Borecha Krum, director de la División de Políticas y Aprendizaje a todo lo largo de la vida en el sector de la educación en la sede. Boren Chakrum, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el apoyo. ¿Tienes la palabra? Sí, muchísimas gracias, director. Sé que nos falta el tiempo, o sea que voy a ser muy breve. Reitero el compromiso de la UNESCO en la colaboración con los Estados miembros, los actores nacionales, con relación a la respuesta a la COVID-19. Y sobre todo, fraguar la resiliencia para una sociedad más inclusiva y resiliente. Deseo felicitarle a usted por esta reunión. Ha habido un grandísimo número de participantes, ha habido preguntas en el chat e intervenciones de altísima calidad de los diferentes oradores. Hay algunos elementos que me parecen importantes desde mi punto de vista. Por ejemplo, continuar el diálogo, la participación en este ámbito. No hemos resuelto todos los problemas, hemos aprendido mucho, pero obviamente sigue habiendo retos, grandes retos interconectados, y tenemos que hacer más análisis, compartir experiencias en los países. Y este es el primer seminario, el primero desde hace 7 u 8 meses con relación al currículo. Hemos tenido todo tipo de seminarios, etcétera, y gracias a usted, a su liderazgo y a su equipo, hemos logrado poner sobre el tapete el reto que constituye el currículo. Vemos que hay toda una serie de retos para los países en diferentes fases. Hemos escuchado a los diferentes países sobre la necesidad de forjar una mayor resiliencia, el desarrollo de las capacidades de los docentes, la comprensión de la tecnología y su inclusión, y también hemos visto todo lo que tiene que ver con la reconcepción del plan de estudios o del currículo. Cómo podemos tener una pedagogía centrada en el educando. Todo ello forma parte de esa nueva normalidad. Y con relación a la necesidad de actuar, ha habido preguntas en el chat. Hemos estado trabajando juntos para decir que no solo haremos seminarios web o conferencias, sino que también quieren lanzar ustedes una iniciativa a través de la coalición para apoyar a los países, para apoyarles en estos retos sobre cómo podemos reformar los programas ahora para el futuro también. Es una cita que estamos tomando. Les ruego que permanezcan atentos, porque vamos a lanzar esta iniciativa en apoyo a los países a través de la Coalición Mundial para la Educación, y en las próximas semanas es algo que podremos compartir. Nuevamente, gracias a Ido y muchas gracias a todos los oradores y participantes, al equipo de la sede y de Ginebra, que han trabajado de manera mancomunada para que este evento fuera un éxito. Muchísimas gracias, querido amigo, muchísimas, muchísimas gracias por mi parte. Te agradezco estas palabras que acabas de pronunciar, con tantos elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta para el futuro y para nuestros trabajos futuros. Te agradezco por todo ello. Y deseo agradecer también a la señora Stefanini
por el tiempo que dedicó a estar con nosotros. También agradezco a los dos ministros. El ministro de República Dominicana ha permanecido muchísimo tiempo con nosotros antes de tener que irse. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Asimismo, quiero agradecer a los moderadores. Quiero agradecer a los moderadores por el excelente trabajo. Lograron que se respetara el tiempo y que se pusieran de manifiesto las principales enseñanzas que se quería compartir. Muchísimas gracias por todo ello. Asimismo, agradezco a los panelistas, porque en apenas 5 minutos, generalmente hace falta mucho más tiempo, pero ustedes han hecho muchísimos esfuerzos. Les agradezco realmente y les expreso todo nuestro agradecimiento. Agradezco a todos los participantes. En el chat hemos visto muchísimas cosas. Hay un doctor, Abu Ali, que decía, estoy triste de no haber tenido respuesta a mis preguntas. Tiene usted toda la razón, señor Ali, y vamos a esforzarnos para ver cuáles son las preguntas a las que no se pudo responder, de manera que veamos cómo por escrito podemos dirigirnos a ustedes. O sea, que nos puede dirigir sus preguntas por escrito después del seminario y veremos con los panelistas y con los moderadores de qué manera se podrá responder. Entiendo que haya frustraciones, pero el tiempo nos ha faltado. Bueno, vamos ahora a asimilar todo lo que hemos escuchado, todas las informaciones tan importantes, todas las recomendaciones, y vamos a ver de qué manera podremos colaborar con la oficina regional o nacional de la UNESCO en los diferentes países, de manera que podamos responder a las expectativas que han sido expresadas en las preguntas y de los países. Y así vamos a reforzar la colaboración de la Oficina Internacional para la Educación y con la sede, la división de Bahrein, para que podamos responder a toda una serie de cuestionamientos, sobre todo la que se hacía Gertrudis sobre la cuestión de la tecnología digital. Y hemos ya debatido ampliamente sobre la necesidad de promover la digitalización del currículo, de promover las competencias digitales a través de los planes de estudio. Es para el futuro y es algo esencial y vamos a continuar debatiendo y reflexionando con respuestas a las expectativas. Finalmente, todo lo que está en el chat lo veremos nuevamente con los colegas para ver exactamente cómo podemos aprovechar. Señoras y señores, todo mi agradecimiento por la paciencia. Hemos alcanzado 614 personas inscritas y conectadas y ahora actualmente tenemos casi 300 personas que han quedado hasta el final. La OIE les agradece, la División de Bahrein les agradece y les agradezco por haber estado aquí. Conservamos el contacto para las batallas futuras. Hasta muy pronto a todos.
Hello, headquarters colleague. Could you please help end the meeting for all? I'm ending the meeting for all. That's why you asked. Yes, please. Thank you. Okay, have a nice weekend.